aún ni las autoridades competentes que fueron allá saben de descifrar el terreno, si le pertenece a San Vicente o pertenece a Barranca Bermeja. A las instalaciones de Enlace Televisión llegaron campesinos de Campo 32 del municipio de San Vicente de Chucurí, cuyas tierras están siendo afectadas por la erosión. Hicieron llegar un video donde mostraban esa situación. ¿Qué les dice a los que hicieron llegar ese video? Nos dan de las gracias y que se haga la voluntad de Dios, lo que yo quiera con nosotros. Ellos lo decidieron así, bueno, así como lo hicieron, así será. Igualmente es una autoridad. Y la autoridad hay que respetarla aquí donde uno vaya. Debido a la situación de angustia, estos campesinos habían ocupado predios de la ruta del cacao vía Yuma en el cruce de la troncal del Magdalena Medio. Sí, señor, la policía llegó el sábado en la noche y nos querían como salvar, pero nosotros le hablamos que nosotros estábamos bien, no íbamos a hacer ninguna perturbación, sino gente trabajadora campesina. Del lugar que en principio habían ocupado se retiraron ante la presencia de la fuerza pública. Las autoridades que nos presten un poquito más de atención, a ver dónde nos pueden, poner un lugar más seguro, de menos riesgo, porque realmente estamos nosotros en estos momentos y un riesgo impresionante ahí. Incluso yo quisiera invitarlos a ellos que ellos mismos se acercaran y se asesoraran ellos mismos por su propia vista, que miraran la situación que nosotros estamos viviendo hoy en día. Ah, pero ¿por qué no han hablado con el alcalde? Sí, hemos hablado, mire, lean. Entonces fue cuando ya se calmaron un poco y dijeron, pero ustedes no pueden coger eso, es que nosotros no estamos cogiendo la mala, queremos un asentamiento humano donde podamos dormir sin ningún miedo que nos vaya a caer todo encima. Los damnificados pidieron atención de los gobiernos de San Vicente de Chucurí, de Barranca Bermeja y de la Gobernación de Santander.